Yo estaba pensando que esta idea, esta reunión que la Comisión ha convocado, puede dar una idea un poco, sin quererlo, que desde luego, de que la Iglesia, la nueva Iglesia, la IEMU, comienza en el año 69. Y yo justamente, pensando sobre eso, me di cuenta que, por lo menos para mí no, para mí la Iglesia uruguaya experimentó un gran cambio, un gran vuelco en el 54, cuando se independiza, digamos así, de la relación con la Argentina. La visión y el recuerdo que tengo de esa Iglesia podría describirlo de acuerdo a lo siguiente. Primero, era una Iglesia bien estructurada, con un gran sentido de responsabilidad. Segundo, B, estaba sostenida por un excelente equipo pastoral formado, creo que en su mayoría, en la época de oro de la Facultad Evangélica de Teología y dirigida por el doctor Stockwell, que ya es mucho decir, ¿verdad? Contaba con un buen conjunto de misioneros. Estoy hablando del 54, no del 74, ¿verdad? Con un buen conjunto de misioneros, incluyendo maestras de Crandon, que colaboraban con la obra de educación cristiana en las escuelas dominicales, algunas que después pasaron a ser esposas de pastores también. Además, y muy, muy importante desde luego, había en esa época, y creo que lo ha habido siempre, un laicado consagrando, y muy consagrado, muy responsable y de un elevado nivel cultural, cristiano, doctrinario y general, desde luego. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, merece ser recordado el mantenimiento de la unidad del cuerpo directivo en general, del cuerpo ministerial y la dirigencia laica, junto con la visión de la necesidad de una interpretación amplia y progresista del Evangelio en la perspectiva del ingreso en un nuevo siglo que ya acosa a la Iglesia de Cristo y a la humanidad, con nuevas revoluciones como la de las comunicaciones, el retorno del capitalismo salvaje, el consumismo y la intensificación de la revolución tecnológica que está sacudiendo tremendamente la base de la familia y las oportunidades de seres que no encuentran posibilidades de integrarse en la misma. En este sentido, como digo, creo que esa visión de esa época me gustaría también que sirviera de algo para el trabajo que se quiera encarar en el futuro. A veces debería volver, a veces los jóvenes, etcétera, nos reímos de eso, pero a principios tan antiguos como el de Lutero, del sacerdocio universal de los creyentes, es decir, afirmar el carácter laico de la Iglesia, ¿no? Sin para nada despreciar al hermano que dedica full time al ministerio. Quiero decir que, pero siempre sabemos que es uno, ¿no? Y todos los demás, esos tienen que trabajar con el mismo espíritu. Hoy por hoy, como está el mundo, el convertirse significa la entrega realmente integral a Dios, a Jesucristo y su Iglesia. Y que eso de ahora en adelante se convierta en el centro de su vida, como gracias a Dios, mi señora y yo lo hemos hecho. Complementando eso, también me viene un poco de la antigüedad, es curioso, porque yo no soy muy de la antigüedad, ¿no? Siempre me ha gustado pensar en el futuro. Es el famoso dicho de Juan Wesley, de que pensamos y dejamos pensar. Pensando en esa afirmación me viene otra, la famosa de Karl Barth, que dijo una vez que el cristiano tendría que todos los días, al levantarse, hacerlo o tener en su mano, una Biblia en una mano y el diario en la otra, ¿no? Es decir, yo eso lo relaciono en el sentido de que el cristiano tiene que estar también al tanto de lo que está pasando. Y en esta época tan difícil, tan de cambio, hacer un esfuerzo serio de estudio, no solo la palabra de Dios está descontada, es la base, pero también de las otras, las tendencias teológicas, sociológicas, para poder hablar con propiedad, porque uno lamentablemente en la iglesia se encuentra gente, como dice, que habla por la galería, no sé, que no sabe. Hablan por los diarios, ese es el problema nuestro actual, entre la televisión y la diaria y demás, la gente empieza a repetir cosas porque las da por sentadas, pero no. En ese sentido creo que es importantísimo también que nuestros laicos, nuestra iglesia,
tenga un espíritu de estudio, de tratar de comprender. Creo que mismo Santana lo ha dicho, que hoy en día el cristiano la principal responsabilidad debe ser la de comprender lo que está pasando.